Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Seguimos con estas ediciones de cuarentena y el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado de superlujo. La verdad es que es un verdadero placer para mí darle la bienvenida en este espacio al profe Miguel España. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Saludo a Juan, a Fernando y a Diego. Feliz de estar con ustedes y listos para hablar de fútbol. Claro que sí, profe. Saludo también con muchísimo gusto a Diego Farel. Diego, ¿cómo estás? Mi estimado Juanito, muy bien, amigos de Pamboleros. Pues hablar de fútbol, de lo que más nos gusta, y pues ya esperemos que pronto vaya regresando el fútbol en todas las esquinas del mundo. Esperemos que sí. Fernando Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Juanito, Diego, el profe Miguel España. Muy contento de estar aquí y de poder tener una plática amena. De acuerdo. Y bueno, pues aprovechando que está aquí con nosotros el profe, quisiéramos preguntarle precisamente sobre lo que te viene de inmediato a la mente cuando dices, Miguel España, que son los Pumas de la UNAM y aquella final épica que tuvieron en los 90 frente a las Águilas del América. Aquella final que, a pesar de que han pasado muchísimos años, sigue siendo recordada por toda la afición universitaria, ese golazo de Ricardo Ferretti y obviamente al Capi Miguel España levantando la Copa de Campeón, con lo cual pues se acrecentó muchísimo la rivalidad frente a los jugadores de Cuapa. Y bueno, la verdad es que es un verdadero placer para mí preguntarle al profe, ¿cómo vivió esa final? Si nos pudiera contar precisamente si sintió en algún momento que se les escapaba el título de las manos. En fin, profe, ¿qué nos puede decir? Pues mira, yo creo que fueron varios sentimientos. Primero, pues el sentimiento de revancha, porque ya nos habían ganado dos finales. Yo estuve en las dos anteriores. Bueno, varios estábamos de ese equipo que quedó campeón en el 90-91. Estábamos ahí, teníamos ese sentimiento de revancha. También un poco de preocupación porque el América llega a la final después de vencer al Guadalajara y te recordarás de aquel golazo que mete el bíblico, ¿no? Con la trenza de Edu, y dijimos otra vez el América, y en la forma como lo hace, creo que mostraba ser canchero, mostraba ser un buen equipo y tenía jugadores de mucha calidad. Y, por supuesto, también había ansiedad, ¿no? Ya queríamos que iniciara el partido. Sabíamos que habíamos trabajado muy duro durante toda la temporada, una temporada difícil, complicada, pero que habíamos tenido casi números perfectos, ¿no? Porque fuimos el equipo más disciplinado, la defensa que recibió menos goles, la que hizo más. Luis García fue campeón goleador y quedamos en primer lugar de la etapa regular, ¿no? Entonces, yo lo catalogo como el momento perfecto, ¿no? Porque, tuvimos que sufrir dos descalabros para llegar a la tercera y ganarla. Y, por supuesto, mucha alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque la pudimos conseguir, porque salimos con mucha determinación y sabíamos perfectamente a lo que jugábamos. Claro, profe. Oye, Diego, el profe España, símbolo de los Pumas, que de igual forma han pasado los años, pero evidentemente la afición lo sigue identificando y relacionando de inmediato con el club universitario, ¿no? Exactamente, sí, un futbolista que dejó huella, por supuesto, en el conjunto universitario, y aparte todo vistiendo los colores de la selección mexicana. Miguel, yo te pregunto, profe España, sobre el tema de los Pumas, sobre las rivalidades, aparte de las que se vivió con las Águilas del América, esa rivalidad contra los Tigres. Siempre va a sonar para los Pumas en cualquier generación, imparte también en estas nuevas generaciones. ¿A ti te tocó vivir esta generación con qué estilo, con qué énfasis? ¿Con el mismo énfasis que lo viven los jóvenes hoy en día o con un énfasis totalmente diferente, Miguel? Yo digo que era más antagónico. ¿Por qué? Porque pues los equipos tenían distintas televisoras. Nosotros éramos un equipo juvenil, canterano, casi el 80-90% salido de Pumas. Ellos tenían también una estructura americanista con dos o tres jugadores o más
de refuerzos, siempre con refuerzos caros, refuerzos que hacían una gran diferencia. Hoy en día Pumas lo transmite la misma televisora, también ha cambiado un poco el formato. Nosotros, nuestro equipo era un equipo un tanto austero, no teníamos nada de publicidad, ellos sí tenían publicidad. Incluso socialmente como que había esos dos puntos, ¿no? De situaciones políticas, si lo pudiéramos decir así, ¿no? Entonces, hoy en día lo veo en el entorno, lo veo en el choque, lo veo diferente, por supuesto con mucha pasión, a veces más en la parte de las tribunas que a veces dentro del terreno de juego, porque pues vemos muchos no nacidos en México que se van integrando a los equipos, tanto América como Pumas, más en Pumas, ¿no? Porque sí es verdad que hay algunos canteranos y los que han vivido con eso, pues saben perfectamente de lo que se trata este clásico, pero los que llegan, pues sí, juegan clásicos, pero no tienen esa historia, esa vivencia. Sí, de acuerdo. Fernando. Así es, definitivamente, y preguntarle al profe Miguel, ¿qué fue para ti el ser un jugador del Club Universidad Nacional? ¿Qué representaba ser un canterano jugando en el primer equipo de Pumas en aquella época y también con los compañeros que tenías? Pues un orgullo, ¿no? Porque siempre le fui a los Pumas, me tocó ver esa generación donde estaba Cabillo, estaba Muñante, Miguel Mejía Barón, Héctor Sanabria, tenían un equipazo, ¿no? Y fueron campeones. Y también estudié en la prepa 5, bueno, hice gran parte de mis estudios ahí. Entonces, pues tengo tatuado, ¿no? Los colores, ahora sí que soy de sangre azul y piel dorada. Y el hecho de llegar a los 13 años a Pumas, ir subiendo categorías, ser campeón en varias de ellas, representar a mi país por parte de Pumas en el Mundial Juvenil, en el Campeonato Universitario también. O sea, hay mucha identificación, además que si le sumas, pues ahí me retiré, ¿no? Y pude dirigir a los Pumas. Entonces, creo que tuve una etapa de formación muy importante que creo que Pumas siempre se ha caracterizado por eso, por lo cual también estoy muy agradecido. Oiga, profe, ahorita Diego tocaba un punto importante que era la selección mexicana. Usted, pues, obviamente jugó en el 86 y tuvo después otras etapas con el tricolor. Pero ¿no cree que usted fue víctima también de este mal manejo de los cachirules que, a final de cuentas, creo que usted hubiera llegado en uno de sus puntos más altos de su carrera a ese Mundial si México hubiera asistido, ¿no? Acababa de ser campeón con Pumas y creo que le hubiera venido de perlas esa Copa del Mundo. También, bueno, le pasó creo que a un hombre como Hugo Sánchez también, que creo que era el punto culminante de su carrera y desgraciadamente por malos manejos directivos no se pudo asistir a esa Copa del Mundo, ¿no? Pues yo diría que toda una generación, porque después del 86 que dejamos un buen sabor de boca porque logramos el quinto partido. Antes hay que decir que para llegar a la Copa del Mundo los equipos o las selecciones lo tenían muy en mente, ¿no? Hoy la Champions League le compite o es hasta más que una Copa del Mundo desde mi punto de vista. Y la verdad, pues contento, ¿no? Contento de estar en esa posición. La verdad que nos hubiera gustado no solamente ir al Mundial de Italia 90, también habíamos ganado los Juegos Olímpicos a Seúl 88, se da un poco antes, ya habíamos ganado toda la clasificación, muy parecido a la eliminatoria mundialista, pero una pena, pero son las situaciones que pasan muy atípicas dentro de nuestro fútbol, ¿no? Hoy en esta pandemia se habla mucho más de lo que pasa fuera del terreno que dentro del terreno o con los propios jugadores. Sí, de acuerdo. Y vaya, Diego, el profe habla de malos manejos y hoy por hoy parece que están a la orden del día, ¿no? La Liga MX es un tianguis, es como un tianguis, un desorden estupendo lo que se vive en el fútbol mexicano, tanto con los directivos, tanto con los mismos futbolistas, no se definen los contratos, entonces son muchas cosas que deberían de tomar en cuenta. No de una liga como el MLS, sino de la Liga de Europa. Capi España, yo te pregunto, a diferencia de lo que tú viviste como futbolista,
en selección mexicana, tanto en tu última etapa con Santos y aparte con Pumas, ¿se manejó de una forma diferente el fútbol mexicano pensando en el futbolista o enfocado también enfocado más en el tema económico? Pues siempre ha prevalecido los temas económicos sobre lo deportivo. Después del 94 me parece que la Liga MX empieza a tener un cambio económico, diríamos hasta mundial. A partir de ahí vienen los grandes contratos, las grandes negociaciones, y creo que independientemente de eso, pues lo hemos dicho, lo hemos señalado, ¿no, Diego? En el sentido de que parece como si fuera el Big Brother, ¿no? Las reglas cambian a cada rato aquí en nuestra Liga MX, y eso no es bueno, ¿no? Porque los proyectos, como bien lo dices, pues se truncan en muchos de los casos, hay siempre una guerra de poder. A veces lo tienen, casi siempre lo tienen las televisoras, en muchos momentos aquellos equipos que tienen más participación o la multipropiedad manda. Entonces, hay muchas cosas que no toman en cuenta el futbolista. Sí ha ganado en muchos aspectos el futbolista, ¿no? Hablando del futbolista mexicano, ha ganado en derechos porque se ha tenido que alinear a lo que marca la FIFA, ¿no? Antes, para recuperar tu carta, tenías que dejar de jugar 2 años. Hoy en día sabemos que si no te contratan faltando 6 meses, puedes quedar libre y seguir tu carrera. Aunque sabemos que también existe el pacto de caballeros, que en un momento dado no te pueden contratar. Entonces, hay una serie de circunstancias que no favorecen, y yo siempre he pensado, ¿no? Si queremos verdaderos leones dentro del terreno de juego, pues tienes que darle voz y voto y tienes que darle esa posición al jugador, como pasa también en otros países. Sí, sin duda. Fer. Totalmente de acuerdo. En esta situación de, bueno, lo que se maneja principalmente en estos últimos 3 meses, que se habla mucho más de lo que está fuera de la cancha en esta fabulosa Liga MX, ¿cómo se manejaban los procesos en aquellos momentos en los que tú jugabas, Miguel, en los que prácticamente, pues, tenías la oportunidad de hacer carrera en un equipo y no necesariamente eras vendido, ¿no? Ya se ha ido perdiendo este sentido de pertenencia, ¿tú crees? ¿O al final de cuentas es esta situación de que es un trabajo? Mira, yo lo veo desde varios puntos de vista, ¿no? Hoy en día las categorías menores están mejor preparadas porque tienen más partidos, porque sus instalaciones, volteas a ver lo que es la cantera de Pumas, lo que es América, lo que es Pachuca, y así te vas con todos los jugadores. Y creo que los jugadores carecen de muy pocas cosas, ¿no? Antes tenías que jugar en donde fuera y como fuera. Y creo que también te daba un valor, ¿no?, a muchas cosas. Creo que por el otro lado, pues ahora tienes menos posibilidades. A pesar de que hoy tienes más posición de estar mejor preparado, de tener un nutriólogo, que tener un preparador físico, pues las rutas o los proyectos no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, sí, no entiendo esa parte de los equipos, ¿no? Y ves equipos que en categorías menores trabajan bien y que a veces llegan a cierta edad y no pueden, ¿no? Y eso también da que cuando llegas a la primera división, por el otro lado, los jugadores también entienden que la carrera puede ser corta y que lo más viable para tener una buena remuneración es cambiar, es buscar, es tratar de cotizarte lo mejor posible, y que en ese espacio de tiempo, pues allá, más allá del sentimiento, pues busques tener un buen patrimonio y buscar que el fútbol te lleve a otros fines. Ahora, profe, vamos a meterlo un poquito en problemas. ¿Qué campeonato disfrutó usted más? ¿El de Pumas contra las Águilas del América o el de Santos, que fue el primer equipo campeón de los torneos cortos, también con una institución que en ese momento pues empezaba a ser protagonista porque todavía no lo era y que de alguna forma pues también creo que tuvo mucho de satisfacción? Pues yo digo que ambos, y el primero pues ya les platiqué, ¿no?, que vivimos 2 finales y tuvimos que llegar hasta la tercera. Yo siempre en algunas charlas que doy y a veces pongo los goles, pues les digo, ¿no?, que ya les iba a dar mi credencial de cliente, ¿no?, pero afortunadamente les ganamos.
Y en la otra, como bien lo dices, un equipo que normalmente estaba por tratar de permanecer en la primera división, de repente en el primer formato de torneos cortos, se prepara bien, trae buenos jugadores, ya traía una inercia anterior porque había llegado a una final contra Tecos y se sigue con un trabajo de continuidad. Y tenemos esa fortuna, ¿no?, de darle el primer título a la Comarca Lagunera en el formato nuevo, ¿no? Entonces son cosas que quedan muy marcadas porque hoy en día sabemos el último campeón, pero en esos torneos cortos de repente se te pierden las cuentas, ¿no? Y de repente echas la memoria a 5 torneos atrás y no sabes quién fue campeón, ¿no? Cuando antes eran torneos cortos, sabías perfectamente o los ubicabas bien, ¿no? Entonces, tienes esa satisfacción, ¿no?, de que lo tienes bien ubicado en unas condiciones de cuando yo llegué al equipo de la Comarca, no teníamos canchas de entrenamiento, teníamos que entrenar a veces en la Ibero, porque tenía una cancha bastante bien adecuada, o en el TEC de Monterrey, o en el Parque España. Después salió a Santa Rita y ya pudimos tener nuestro gimnasio, pudimos tener nuestras canchas. Y bueno, hoy por hoy vemos lo que es el territorio Santos modelo, ¿no? Entonces, pero fuimos los pioneros de toda esta base y que afortunadamente pues sigue en un plano competitivo, aunque por ahí tuvo un bajón donde estuvo a punto de descender, ¿no? Pero sí, sí hay esa satisfacción muy diferente, ¿no? Porque hasta los entornos eran bien diferentes, ¿no? En la Comarca Lagunera, pues era chistoso ver a los carros de repente, Miguel España para presidente municipal y cosas de esas, ¿no? Y aquí en Pumas, pues estaba abarrotado, estaba completamente lleno el estadio. De hecho, cuando se hizo el festejo, que fue ahí al lado del estadio en el Académico, no sé cómo la gente se enteró, pero cuando llegamos, no teníamos una silla para sentarnos los jugadores. Sufrido. Oye, Diego, la situación. Sí, sí. Fíjate, ahorita ya nos comentaba el Capi este campeonato con Santos. No sé si tú lo recuerdas. Él era el capitán también, de esa escuadra lagunera. O sea, campeón con Pumas, como él como capitán, ahora con Santos otra vez como capitán. Eso nos habla evidentemente de un hombre de calidad, ¿no? Exactamente. Y aparte de todo, Miguel, creo que también te sirvió mucho que te rodeaste con buenos jugadores, con una clase, un buen medio campo bien armado, como tú lo dices, un estuche, una relojería como tal, ¿no? Un equipo que funcionaba desde la portería, defensa, medio campo, ofensiva. Y aparte de todo, si no me equivoco, ese equipo contaba con un futbolista que yo admiro mucho, que es Héctor Adomaitis. Pues era un equipo muy bien repartido, ¿no? Todavía todos sabían perfectamente cuál era su rol y lo dices perfectamente. Alfredo Tena logró hacer de ese equipo un estuche de relojería, yo lo menciono así. Y prueba de ello, si tienen la oportunidad de ver el segundo gol de Gabriel Caballero, desde que sale la pelota desde nuestra defensa, a 1 o 2 toques llegamos hasta la portería contraria y no la toca el Necaxa que marcó época en los 90, ¿no? Entonces, era un equipo que trabajaba bien, como lo dice bien Diego, creo que había jugadores con mucha calidad. Yo no solamente pondría al Ruso, también estaría Benjamín Galindo, estaba en punta Jared Borghetti, por supuesto lo que trabajaba Gabriel Caballero. Ahora, un equipo muy bien balanceado, muy bien trabajado, creo que en eso ganamos ventaja hacia los demás, porque arrancamos un poco antes que todos, y cuando arrancó el torneo, desde que arrancó hasta que finalizó, fuimos un equipo muy competitivo. Sí, de acuerdo. Fer. Regresando a estas situaciones del Mundial de México 1986, ¿cómo lo vive Miguel España? ¿Cómo lo vivió, profe, el Mundial? Y además, en casa. Pues fue una etapa muy bonita, ¿no? Yo lo manejo como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque todo jugador, cuando empieza, pues su primera meta es pues estar en la primera división, mantenerte, por supuesto, llegar a las finales, ser campeón, y después sigue el ser seleccionado y en esa etapa pues jugar un mundial, ¿no? No son tantos los que juegan mundiales, ¿no? Algunos tienen la fortuna de repetir y como Rafa Márquez, ¿no? Jugarlo, o como la Tota Carvajal, ¿no? No jugarlo una ni dos, sino hasta 5 veces estar en un mundial, ¿no? Entonces,
Pues la verdad, fue una alegría porque además fue en casa. Fue un equipo que se trabajó bastante bien. Ahí ya empezaban a salir mal los jugadores de América hacia Europa. No eran tantos, todavía se encontraba esa paridad entre lo que era el continente americano y el de Europa. Hoy en día me parece que Europa manda, y manda porque tiene más recursos, porque tiene mucho más formas de llevarse jugadores, más competencia. En aquel entonces estaba mucho más parejos las condiciones y más marcadas los estilos. Y la verdad es que tuvimos una gran preparación porque tuvimos muchas giras. La calendarización de un torneo largo te daba esa posibilidad, además de que las eliminatorias eran más cortas porque los lugares también eran menos. La Champions también no tenía la larguísima etapa de grupos. Y en fin, que fue una preparación ardua, complicada, pero con una idea muy clara que el señor Bora Milutinovic lo pudo hacer. Creo que fue el gran conductor junto con Miguel Mejía Barón. Tenía un gran cuerpo técnico. Estaba Miguel Marín como encargado de entrenador de porteros. Héctor Sanabria. Estaba incluso Octavio Rivas. Y la verdad es que nos comportamos como una familia. A lo mejor no éramos una lumbrera como equipo, diciendo que éramos un equipo vistoso, exquisito. Pero un equipo muy, muy fuerte, muy difícil, muy tosudo, difícilmente le ganaban. Trabajaban muy bien la bola parada, hizo muchos goles en balón parada y se defendía bien, ¿no? Se defendía bastante bien. Entonces, cualquier equipo que nos enfrentaba le costaba mucho trabajo ganarnos y tratar de ganarnos el medio campo, porque prácticamente jugábamos con 5 medios y un punta y los 4 defensas con el portero. Así es. Oiga, profe, aprovechando que está ahorita con nosotros, quisiera que nos platicara un poco sobre un jugador que estuvo con usted no solamente en selección, sino también en Santos Laguna, que es el maestro Benjamín Galindo, que actualmente, pues lamentablemente, está atravesando una situación difícil de salud. Pero, pues, quisiera que nos platicara cómo era Benjamín Galindo, como jugador. Y como persona, si tiene alguna anécdota con el maestro. Pues, mira, primero ojalá que todo esto de Benjamín Galindo siga progresando. Tengo entendido que así va. Es una situación que a mí me sorprendió porque Benjamín es todo un profesional, se cuida muchísimo. La verdad, cuando se dio esa noticia, pues sí te pega. Y era un buen compañero, era un compañero que orientaba, que ayudaba, maduro, con una técnica exquisita, le pegaba igual de bien con la derecha que con la izquierda, y la verdad es que pues, tuvimos muchas vivencias, ¿no? La tuvimos en selección y por supuesto luego nos encontramos en el equipo de Santos. Entonces nos conocíamos, nos tratábamos con mucho respeto, pero también con mucha fraternidad, ¿no? Porque conocía a su esposa, conocía a sus chicos. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Que es un profesional en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y que es una pena que esté viviendo o esté pasando por estos momentos. Y fue un 10 que está ahí dentro de los mejores de la historia del fútbol mexicano, ¿no? Porque sabía repartir el balón como pocos y sabía poner la pelota donde él quería. Claro. Oye, Diego, ahorita que lo mencionabas también tú, esa media cancha, Benjamín Galindo y Miguel España, nada más, ¿no? Nada más y nada menos que un medio campo de miedo. Por lo que entiendo, Miguel, era un medio campo que tenía varias cualidades. Aparte de tener cualidades ofensivas, pensaba en tener recuperación de pelota, tener buen parado defensivo, porque varios técnicos dicen que la jugada ofensiva de un equipo rival comienza desde el portero. ¿Tú piensas que eso es verdad, que comienza desde el portero, tú en tu ya metiéndote en un papel como técnico profesional? Eso es lo ideal, y lo viví con Jorge Campos, ¿no? Tener a Jorge Campos allá atrás, jugaba como un líbero y sabías perfectamente que cuando te podían presionar, te podías descargar con él para que no, de esta forma, pues el rival corriera más, ¿no? Eso dependía un poco de las cualidades de cualquier portero, ¿no? Pero desde un buen despeje, desde la lectura de juego, por supuesto que ayuda, ¿no? Creo que cada posición tiene pues ese equilibrio, ¿no? Los defensas, por supuesto, estarán más enfocados para defender
y así te vas yendo hacia adelante, ¿no? Ese equipo lo trabajó muy bien a Alfredo Tena, porque teníamos a Jorge Rodríguez como lateral, estaba Nicolás Ramírez también, que a veces jugaba como lateral, a veces jugaba como un medio que me ayudaba ahí en esa doble contención. Estaba Wagner de Sousa, que como lateral izquierdo también tenía muy buena subida, tenía buena talla el equipo, y por supuesto en punta Jared Borghetti, que era un referente, ¿no? Entonces era un equipo con muchas fortalezas defensivas y por supuesto con variantes hacia el frente, ¿no? Diferente, ¿no? Diferente con el de Pumas, ¿no? El de Pumas tenía una gran posesión. Este intercambiaba un poco ese papel, ¿no? A veces no nos molestaba que el equipo tuviera la pelota cuando nos enfrentábamos a equipos que la trabajaban bien. De acuerdo. Fer. Sí, definitivamente, y siguiendo un poco la línea de Diego, ¿cómo eras, Miguel, como jugador? ¿Cuáles crees que eran tus características principales que le podías aportar al equipo en ese medio campo? Mira, yo empecé como medio derecho, desde los 6, 7 años que ya empezaba a jugar en las ligas, era un medio, soy más pierna derecha que zurda, por obvias razones, pues jugaba por el sector derecho y era un jugador que tenía ida y vuelta, que pisaba las dos áreas. Así jugué el Mundial de México 86. Después, por los ciclos que se manejaban en Pumas, me pasaron a ser medio de contención. Siempre fui una persona que hablaba mucho dentro del terreno de juego, influyente. Fui un jugador con criterio, que tenía muy buena lectura de juego, un tiempista a la hora de quitar la pelota. Esto quiere decir que trataba de no cometer muchos faules, de no ir tanto al bulto y tratar de ahí iniciar el ataque. Y después, cuando tenía la pelota, no la perdía tan fácilmente, ¿no? No era un jugador que tuviera una gran distancia como a lo mejor Marcelino Bernal, que le pegaba muy fuerte a la pelota, que te podía hacer un cambio como Rafa Márquez de 70 metros, ¿no? Y te la ponía al pie. Pero tenía una distancia bastante aceptable. Y sabía en esa lectura saber hacer coberturas a mi lateral derecho, al izquierdo, y siempre buscando ser ese escudo, ¿no? Para tratar de que el equipo no se echara tan atrás y que tampoco quedara muy descubierto cuando atacáramos. ¿Tú crees que los futbolistas en la actualidad necesitan tener un mayor conocimiento de estos conceptos dentro del campo de su labor? ¿O al final de cuentas hay ciertos personajes que destacan por esto? Yo lo que creo que el futbolista tiene que tener oficio, ¿no? O sea, en una posición y en esa tiene que crecer. Hay jugadores que pueden jugar varias posiciones, pero al final acaba por enriquecerse en una sola. Le pasó a Jorge Campos. Jorge Campos, cuando empezó a jugar de delantero y portero, de delantero no lo hizo mal. Fue así que estaba peleando por el título de goleo. Cuando Miguel habla con él y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que definir porque los entrenamientos no lo son los mismos. Los pequeños, grandes detalles, esa bitácora del trabajo de efectos y habilidades, la tienes que llevar sí o sí, ¿no? Es como cuando agarras una especialidad, ¿no? Cuando ya eres doctor o cuando ya acabas tu carrera, ¿no? Entonces, yo la baso así, ¿no? Y te haces mejor jugador al final de cuentas, ¿no? Entonces, sí creo que los jugadores se tienen que definir, por supuesto, tienen que tener la orientación, tienen que tener pues todos estos ingredientes de los cuales estamos hablando, la lectura de juego, las cuestiones técnicas, el saberse mover en tiempo y distancia, tantas cosas, y por supuesto también ayuda mucho el jugador molde. ¿Qué me refiero a esto? Pasó mucho en Pumas, se fue Caviño y vino Hugo Sánchez y aprendió muchas cosas de Caviño, se fue Hugo Sánchez y llegó Luis Flores, y Luis Flores aprendió muchas cosas de Hugo Sánchez, y después luego es García, y así fue una cadenita. Pues así pasa en muchos de los equipos, o eso es lo ideal, ¿no? Para de esta forma, con el sello que tiene cada jugador, buscar que el jugador sea mejor cada vez. Claro. Oiga, profe, ¿a usted le costó trabajo dar el salto de jugador a entrenador? Es decir, de pasar, de recibir las indicaciones, a darlas ya desde el banquillo. Pues mira, la verdad es que uno se prepara. Yo tuve la fortuna de jugar 20 años, pude haber seguido.
pero la verdad es que era irse a equipos con muchos problemas, como le pasó ahora a Carlos Salcido, ¿no? Que yo no sé cómo terminó con el Veracruz, pero estoy seguro que ya no lo disfrutaba, ¿no? Porque eran problemas de todo tipo y vimos en qué acabó lo del Veracruz, que lo terminaron desafiliando, ¿no? Yo, al verme ese panorama, no existía la Liga de Ascenso como tal, que te daba esa posibilidad, como lo hizo Cuauhtémoc Blanco. Entonces, se abrió la posibilidad en Pumas de poder prepararme. Primero estar como asistente de Hugo Sánchez mientras acababa mi título como director técnico y después estar en la segunda división. Y sí, aunque te prepares mucho, sí es una situación que cambia, ¿no? Y que cuesta un poco de trabajo porque pues diario agarrabas la maleta, desayunabas de tal forma, ibas encaminado y con una idea de ir al terreno de juego y ser el protagonista, ¿no? Después ya cuando estás fuera de la cancha y tratando de convencer, tratando de que tus conocimientos pues impacten, pues no todos están en la misma posición y esa es tu labor. Y también la ventaja de ser jugador es que pues, lo sufres o como lo sufras, lo dejas en el terreno de juego. El entrenador muchas veces no, porque está afuera, ¿no? Está en una situación donde no se puede mover. Entonces sí cambia mucho la perspectiva y no es tan sencillo. Hay que prepararse y, por supuesto, tener las condiciones que te ayuden para seguir con esta carrera que a veces es complicada. Claro. Ahora, profe, cuéntenos otro de sus grandes momentos ahora ya también como entrenador. ¿Qué significó para usted la final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors? Estuvieron muy cerquita de llevarse ese trofeo a final, con polémica incluida, pero la verdad es que Pumas dejó un buen sabor de boca en ese certamen, ¿no? Sí, la verdad es que yo estaba en el equipo de segunda división, de hecho llegamos a una final, perdimos en penales también, en el primer tramo, nos faltó todavía el segundo, y cuando empezaron los problemas con Hugo después de un año de ensueño, porque se logró el bicampeonato, toda esa etapa me tocó vivirla, el campeón de campeones, el torneo del Santiago Bernabéu, todo eso, o sea, fue un año tremendo. Pues yo me fui a la segunda división y después no sé por qué hubo problemas y de repente pues fui como un soldado, ¿sabes qué? Pues ve allá a la primera división, te necesitamos. Y fui y hablé con los jugadores, compuse muchas cosas dentro del vestidor y eso ayudó a que cada quien tomara su papel, a darle dos o tres tips, porque el equipo había venido muy a menos. También se habían ido algunos jugadores importantes del bicampeonato y pudimos enmendar y pudimos motivarnos y pudimos meternos. Y la verdad es que muy agradecido con todos los jugadores porque realmente se mataron. Me tocó todavía Antonio de Nigris, que me hizo una labor sensacional, tratando de buscar ayudarnos a distraer, a marcar en ciertos momentos al contención. Por ejemplo, en Vélez tenían a un contención muy bueno, que era Somoza, que tenía muy buena capacidad. Y después llegar al arco tenía esa capacidad, ¿no? Entonces, yo sí estuve muy contento con ese grupo. Y al final, como tú dices, ¿no? Desafortunadamente, o sea, ya en la bombonera el árbitro, pues no nos hizo justicia, ¿no? Porque debió de haber expulsado al pato a Bonancieri y termina como él. Oye, Miguel. ¿Al final, Diego? Uy, no, como no olvidarla, de verdad yo estaba llorando. Yo como aficionado a Puma estaba llorando. Recuerdo muy bien esa final. La estaba viendo aquí en casa y sí, me dio muchísima tristeza el ver cómo se nos iba el trofeo de la Copa Sudamericana. Pero creo que para cualquier entrenador también el caer contra un rival como Boca Juniors, Miguel, creo que es una enseñanza, ¿no? Creo que es algo también muy importante en tu carrera. ¿Por qué? Porque aprendes de un excelente técnico, de un muy buen profesor como es el mismo Carlos Bianchi, y aprendiste también un parado totalmente, yo creo que un parado totalmente diferente al que tú manejabas con tu equipo, ¿no? No era Carlos Bianchi, ay, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Vino a la América. Ay, se me fue el nombre, ¿no? Que tenía la voz muy ronca. Bueno. ¿Basile? ¿Perdón? ¿Era el Coco Basile?
El Coco Basile, creo que era. Basile. Y este, y la verdad, este, era un equipo, el de Boca, que venía muy bien trabajado, estaba Palermo, uh-huh. y la verdad, este, estaba Palacios también, que hacían muy buena combinación, sabían moverse bien, pero este, sí se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron con el equipo de Pumas, porque fue un equipo que le puso cara, que el primer tiempo de ambos partidos, tanto acá en Ciudad Universitario como en La Bombonera, ellos lo jugaron mejor, pero en la segunda parte tuvimos siempre esa reacción y que el equipo los puso en una situación acorralada, difícil, pero pues vino esa situación, ¿no? De que hubiera cambiado el partido. Ya los penales, la verdad, no los tiramos bien y ellos este, sí tuvieron esa posición y esa precisión que en ese en esa etapa, pues sí, sí hizo la diferencia. Alfio Basile, sí, Alfio Basile, Alfio era, Basile, el, sí. Alfio Basile era Basile. El entrenador de Boca. Miguel, ¿qué te deja Alfio Basile de enseñanza en ese partido? ¿Qué fundamentos te da Alfio Basile? Porque yo sé que una cosa es el fundamento que tú aprendes en el fútbol mexicano, pero el enfrentar técnicos internacionales también a un entrenador le sirve en su parado táctico, en su enseñanza y en su experiencia para la vida. Pues mira, yo lo que creo es que teníamos estilos muy claros, ¿no? Ellos eran un equipo muy canchero, uh-huh. porque estaban peleando la Libertadores, bueno, ganaron todo en esa temporada, y ya tenían un trabajo de varios años, ¿no? No era un equipo que se había hecho recién esa temporada, ¿no? Entonces estaba trabajando bastante bien ese equipo y manejaba muy bien la, la posesión de, del balón. Y creo que era lo que más me gustó de ese equipo, ¿no? Porque... Fue un choque, ¿no? de estilos y nosotros éramos un equipo justo, éramos un equipo que si por ahí nos faltaba un jugador importante ya sufríamos, ellos eran un equipo más vasto, aún así creo que los pusimos en serios predicamentos. Oiga, profe, ya viéndolo en retrospectiva, ¿siente que usted estaba listo para ese compromiso o ya este, ahora sí que a todo lo pasado dice, híjoles, quizás hubiera hecho esta modificación, este, sintió que le faltó un poco más de experiencia? ¿Cómo lo ve en retrospectiva, profe? No, hasta la final creo que este, el equipo dio lo que tenía, hicimos lo que pudimos, creo que fue hasta injusto lo que pasó dentro de esa final. Y yo creo que después vienen los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque este, me tocó una transición de Pumas, de directiva, salían unos, iban entrando otros, no había presupuesto, dejaron ir a algunos jugadores que no debieron de haber salido y tuve que apostar mucho a las categorías menores, ¿no? Por ejemplo, debuté a Héctor Moreno, a Pablo Barrera y a otros jugadores, algunos destacaron más que otros y también tomé algunas decisiones que efectivamente mi experiencia todavía no me permitía todavía tener esa madurez, ¿no? Pero creo que fue lo único que pudiera echarme en cara, ¿no? Y en ciertos momentos debí de haber dicho, ¿saben qué? Así en estas condiciones está complicado, también así que el que llegó después de mí, que fue mi auxiliar Memo Vázquez, por ahí sacó un resultado y el equipo siguió con la misma tendencia, ¿no? Tuvieron que traer a Tuca Ferretti, tuvieron que traer a otros jugadores y entonces otra vez empezar con otro proyecto y ahí también inyectarle mucho más hacia el equipo, ¿no? Entonces, este, ese es el único pecado, que hubo un momento que debí de haber dicho, no, ¿saben qué? Así no, y la situación es, este, me hubiera ido de otra manera, ¿no? Claro. Juanito, nada más rapidísimo. Sí, sí, sí. Preguntarte, sí. Miguel, si te volvieran a ofrecer algún equipo de Pumas, ya sea sub-20 o equipo femenil, ¿aceptarías el proyecto o lo pensarías? Sí, claro que sí lo aceptaría. Claro, obviamente tienes que estudiarlo, ¿no? Tienes que saber a ciencia cierta qué es lo que quieren, para qué te llevan, porque pues, este, de repente ves que bueno, pues, ahorita el equipo femenil pues, está Eliana y ya lleva tiempo con ellas. El equipo ahorita de la sub-20, no sé quién esté. Pues he estado ahí, ¿no? Estuve en la segunda
y de alguna manera pues sigues preparándote y sigues viendo fútbol. Y estuve también con el Tec de Monterrey, fuimos campeones nacionales. Entonces, de alguna manera, pues todo sirve, todo cuenta, ¿no? Obviamente, las posibilidades están más complicadas porque ya te ven más en los medios que como director técnico. También las oportunidades son menos. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Ojalá salga algo y si no, pues seguimos con otras actividades. Adelante, Fer. Sí, en esta situación algo de lo que me intriga es cómo viviste el capitán Miguel España, una figura en Pumas, un ídolo del Club Universidad, con Hugo Sánchez en la parte de futbolistas y también en la parte, pues ya del otro lado, ¿no? En la dirección técnica como auxiliares. ¿Cómo viviste el fenómeno de Hugo Sánchez? Pues mira, los que estuvimos en categorías menores, pues el ejemplo a seguir siempre fue Hugo Sánchez, ¿no? ¿Por qué? Por su mentalidad, porque pues llegó al Atlético de Madrid, después fue al Real Madrid. Me tocó estar en la reserva profesional, quedarme a centrarle, porque se quedaba después de entrenar un tiempo considerable, a hacer sus remates y a buscar pulir, lo que te digo, en esa bitácora de defectos y habilidades. Y me tocó en diferentes espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque después en el Mundial de México 86, pues Hugo Sánchez era el máximo exponente como jugador, hasta como deportista, o estaba dentro de ese panorama. Y cuando llega a la selección, pues bien, también tenía una buena relación y esa admiración, por supuesto, por todo lo que había de alguna manera mostrado, ¿no? A pesar de que las condiciones a veces no estaban a su favor. Y después cuando me toca como capitán de la selección, ¿no? Ya un Hugo más de salida que tratando de estar, tratando, bueno, por supuesto de competir, pero ya con condiciones menores, ¿no? Pero le dimos su lugar y creo que fue en la etapa donde rindió más cuando estuvimos en toda esa eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94. Y después me tocó de que primero que me dirigiera. Fuimos compañeros, pero también me tocó yo estando en la cancha y pues trataba de ayudarlo, ¿no? Trataba de ser ese influyente, ¿no? De lo que él trataba de alguna forma, con la intención de los entrenamientos, pues darle forma. Entonces, pues siempre me trató bien. Le tengo aprecio a Hugo Sánchez. Trata bien al jugador. Nos trató siempre bien. Y a pesar de que cada quien tiene pues una óptica de lo que es Hugo Sánchez, pues los que estamos cerca de él, le podemos decir que es buena persona y que le gusta competir y que le gusta ponerle la sal y la pimienta en sus comentarios y que es polémico, ¿no? Entonces, es un tipo que creo que tiene de qué hablar, ¿no? Pues, ¿no? Lo que hizo en España, siendo el pentapichichi, no es cosa que sea de todos los días. Entonces, pues yo le guardo un gran aprecio. Oiga, profe, ya tocando temas un poquito más recientes, ¿qué opina usted acerca de esta nueva liga de balompié? ¿Cree que es buena, positiva, negativa? ¿Le ve futuro? Y más importante, si le ofrecieran, va ligado a la pregunta de Diego, si le ofrecieran trabajar ahí, ¿aceptaría? Mira, vamos a ver qué pasa con esta liga de balompié mexicano, ¿no? Porque de repente se supone que hay una planeación, pero no sabemos qué tan constituida está, ¿no? Vamos a ver cómo arranca, cómo se dan las cosas, qué tantas limitaciones también le puede poner la Liga MX. Y tendría que estudiarlo, ¿no? Hoy y con este tiempo que he estado fuera de una cancha y he estado en otras actividades, también las he ido desarrollando, ¿no? Entonces, pues mis actividades también las tienes que sopesar, ¿no? Si no es un proyecto que me quede a modo, que esté de alguna manera incluso cerca de mis actividades, tendría que pensarlo. Pero por supuesto que siempre te atrae, ¿no? El hecho de estar en la cancha. Entonces, lo tendría que estudiar, ¿no? Eso es lo que yo te diría en estos momentos. ¿Por qué? Porque a pesar de que ahorita en los medios estamos haciendo actividades independientes,
y no estamos en una televisora, pues tenemos otras actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que sopesar y que realmente fuera un proyecto atractivo y serio, ¿no? Que es lo que estamos esperando ahora que arranque, ¿no? Porque, pues, de repente están apoyados y hay gente que ha metido dinero, pero todavía no hay mucha transparencia, mucha claridad en todas las cuestiones económicas y veremos en las deportivas. Claro. ¿A ti te llama esta nueva liga, Diego? Por Toros Neza. por Toros Neza, digo, a la final de cuentas, un equipo de los equipos que desaparecieron en la primera división, pero también por el proyecto que está manejando. Creo que es un proyecto que si le siguen metiendo el interés por el futbolista y no por el interés económico, yo creo que veríamos algo totalmente distinto. La cosa, Miguel, sería ver que también la Liga MX no ponga las trabas, no le ponga piedras, cosa que no dudo y que tarde o temprano vaya a suceder, ¿eh? Pues vamos a ver, ¿no? Porque existen ligas independientes en otros países, ¿no? En la MLS, en Brasil, por ejemplo. Y si ellos se constituyen bien y hacen las cosas bien, pues ojalá, ¿no? Yo les doy ese beneficio de la duda, aunque se ve complicado organizar una liga con situaciones como está nuestro país, ver quién se mete, quién va a estar atrás de los equipos, va a ser muy importante, que realmente sean serios, que toda esta organización pues también se vea reflejada, ¿no? Porque hasta el momento me parece que con el tiempo han ido ganando, ¿no? Pero todavía hay equipos que están en esa estructura, están tratando de formarlos. Entonces, pues va a ser interesante, yo así lo veo, y también se abre esa posibilidad, como ustedes lo comentan, para que algunos entrenadores y algunos jugadores, si no tienen espacios en la Liga MX, y ahora que ha desaparecido algunas categorías menores y la Liga de Ascenso, pues ojalá que les vaya bien, ¿no? Porque de esta forma, pues se abre otra ventana y otro espacio para todos. Claro. Fer. No, sí, definitivamente esta liga, pues más que nada genera curiosidad por las plazas en las que van a nacer equipos, principalmente el cómo le van a hacer para generar el sentido de pertenencia, de identidad, la cuestión económica, como bien decía Miguel, y más que nada en esta época de pandemia que, bueno, todas las áreas han resultado afectadas. Y Miguel, en este aspecto, ¿qué es lo que tú considerarías que requiere el fútbol mexicano para volver a tomar ese protagonismo? ¿Por qué? Porque al final de cuentas han habido muchos rumores en cuanto a una posible fusión Liga MX, MLS, se están dando, el contexto está favoreciendo posiblemente en un futuro que suceda, pero al final de cuentas también la Liga MX ha dejado de hacer muchas cosas en cuanto a producción de jugadores, en cuanto a cuestiones comerciales inclusive. ¿Tú qué verías en este aspecto para que pudiera dar un paso al frente y empezar a demostrar que, bueno, sí, tiene lo futbolístico, pero puede mejorar? Pues yo creo que tiene que tener un proyecto mucho más fuerte, mucho más claro. Por ejemplo, ahora el nuevo torneo parece que, bueno, ya está por un hecho de que pues cuatro van a calificar y luego va a abrirse una repesca, ¿no? Y cosas de esas, pues a mí me parece que esa competencia es un tanto baja, ¿no? Mediocre, por decirlo así, ¿no? Porque se había abolido la situación de grupos, ¿no? Porque antes calificaban los dos primeros y a veces podía ser noveno y ser campeón. Nos pasó con el bicampeonato de Pumas, que fuimos novenos y fuimos campeones, ¿no? Entonces, yo sí creo que el formato de competencia se tiene que estudiar bien y no pensar solamente en lo económico. A mí, qué bueno que quitaron una copa. A mí me parecía que dos en un año deportivo eran muchos. También se tiene que pensar en ese balance, ¿no? Está bien que traigan jugadores de fuera de nuestro país, extranjeros, pero que sean menos y de mayor calidad. Y también con esas condiciones abrir más espacios al jugador mexicano. Hablábamos de las instalaciones que tiene cada equipo, pues aprovecharlas mejor. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿no?
ya se quitó el sistema de transferencias, afortunadamente, el famoso draft. Ahora ya las situaciones van más acordes a lo que se hace en otras ligas. Y de repente copiamos muchas cosas, pero a la mexicana, así como, y a veces cuando decimos a la mexicana parece que todo está mal hecho, ¿no? Yo creo que no, vemos muchas cosas dentro de nuestro país que mexicanos las ponen en lo más alto del mundo, ¿no? Pero hicimos el draft a la mexicana, pusimos el pacto de caballeros a la mexicana, nuestro torneo también es atípico, ¿no? Y si lo vemos en las grandes potencias, pues todos juegan a torneos largos, porque además saben que tienen la Champions y tienen otros torneos. Entonces, a mí me hubiera gustado un torneo largo, que jugáramos en la Copa Libertadores, que jugáramos en la Copa América, que tuviéramos todos esos espacios, toda esa vitrina, para que de esta forma pues, los jugadores tuvieran más roce internacional. Pero estamos volteando hacia la MLS, ¿no? Que tiene otra economía, que se maneja diferente, que tiene otros tiempos, por el sentido económico, ¿no? Entonces, creo que ahí está mal el enfoque. Si el equipo, si la Liga MX trabaja bien, al final también va a tener los recursos económicos porque van a tener más jugadores, porque los equipos se van a valorar más, porque va a tener más resultados. Entonces, va pegado una cosa con la otra. Pero, pues aquí, te digo, es como Big Brother, las reglas cambian en cada torneo. Y las situaciones las van haciendo como ellos creen o como un grupo las va pensando y de repente cambian de una forma de pensar a otra, ¿no? Por ejemplo, vemos a Erraragorri, ¿no? Que primero estaba a favor de la competencia de los extranjeros. De repente dijo, no, hay que voltear a las fuerzas básicas, ¿no? Entonces, ¿no? Y Chivas pasa lo mismo, ¿no? De repente voltearon a ver a lo que hacía Johan Cruyff, ¿no? Con su escuela de holandeses, después trajeron a Raúl Arias, ¿no? O sea, y eso refleja un poco, ¿no? De lo que es nuestra Liga MX. Entonces, sí hay muchas cosas por hacer. Creo que también no todo es malo, porque de repente ves instituciones que trabajan bien, que han invertido, que juegan bien al fútbol, que tienen proyectos, que te gusta verlos jugar. Pero sí le pondría cosas que fueran sumando, que fueran creciendo, aprovechar a ver qué están haciendo economías y equipos o selecciones muy similares a nuestras, como la de Colombia, como la de Chile, que tuvieron generaciones, por supuesto, también ricas y que también a lo mejor pudo haber sido eso uno de los factores para que funcionaran. Pero sí darle un poquito más, ¿no? de riqueza y, por supuesto, ver lo que se hace en otros lados, ¿no? Tener más jugadores en Europa. Entonces, hay muchas cosas por donde se podría atacar y buscar que con eso pues, el fútbol suba y también tener más jugadores en el extranjero y, por supuesto, eso se vea reflejado en nuestra selección. Oiga, profe, antes de que pasara todo esto de la pandemia, la cuarentena, etcétera, ¿usted cómo veía la actualidad de los dos equipos donde fue campeón, de Pumas y de Santos? ¿Por qué cree que ha pasado ya tanto tiempo desde el último título de los universitarios? Y si ve a Santos más cerca de ser campeón que Pumas. Sí, con Almada creo que han hecho las cosas bien. De repente creo que le ha faltado entender un poco lo que son las liguillas. ¿Por qué lo digo? Porque desde mi observación, de repente él tiene un estilo y se muere con él, ¿no? Y a veces cuando te enfrentas a ciertos equipos, en la ida le ha costado las eliminatorias en estos últimos torneos al equipo de Santos. La historia de Pumas ha sido diferente, ¿no? Creo que con David Patiño de repente cambió, después las derrotas dolorosas contra el América pesaron mucho en su entorno, ya no lo dejaron trabajar, la directiva tampoco fue fuerte con él. Incluso yo creo que hasta los propios jugadores ya no estaban tan convencidos de ciertas cosas, pero me parece que había hecho un buen trabajo. Después como que cambió de varias cosas. Y ahora con Michel me parece que en esta temporada el equipo se veía sólido, se veía más fuerte, le habían puesto más cosas a la canasta, la llegada de Chucho Ramírez creo que también fue buena. Y creo que en esta temporada le hubiera alcanzado para calificar y ya estando en la liguilla,
ya sabes lo que es una liguilla, ¿no? Cualquiera puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que va en ascenso el equipo de Pumas, mientras que Santos, creo que en estas últimas temporadas se ha mantenido en su estilo de juego. Han salido algunos jugadores, pero los que han traído han tenido buen tino. Y creo que los dos equipos, si siguen así, la siguiente temporada van a estar peleando por la calificar, para calificar cuando menos, y volvemos a la misma, ¿no? Y si califican, pues ya veremos para qué están en esa etapa. Claro. ¿Este año era el bueno, Diego? ¡Híjole! Mira, lo mismo me preguntaste aquella vez, mi estimado Juan, en el estadio con David Patiño. Llegamos a semifinales y, caray, se nos fue otra vez el tren. Pero creo que lo hemos visto también con Pumas, Miguel. Lo más importante es que el técnico entienda el fundamento, entienda al futbolista, el jugador entienda los fundamentos del técnico, entienda muy bien lo que quiere el técnico en cuanto al parado, y que el técnico tenga buena comunicación con el futbolista es vital. Michel, por lo que yo estoy viendo, ha conseguido algo que muchos técnicos en Pumas, los actuales como el mismo Juan Francisco Palencia, el mismo David Patiño, que lo estaba medio consiguiendo, el mismo Bruno Marioni, no han podido conseguir, que es poder platicar con el futbolista, cosa que se ha visto reflejado en partidos contra Juárez, cuando iban perdiendo con un marcador abismal. Pumas le dio, estuvo a punto de darle la vuelta y lo empató. Entonces, yo desde hace mucho tiempo no veía respuesta por parte del conjunto universitario. Pues mira, yo lo vi bien hasta las últimas tres fechas, que fueron partidos bien complicados. Creo que fue León, fue Tigres y por ahí se me escapa el otro. Y no terminó bien. O sea, hasta que pierden llegó la pandemia, Morelia, ¿no? ¿Perdón? Pierden con Morelia, me parece. ¿Quién Ciudad Universitaria? Sí, exactamente. Entonces, creo que el equipo había hecho un buen colchón para calificar. Y además, también el calendario que le tocaba me parecía que era, dentro de ese presupuesto, accesible para poder estar en los 8 mejores. Por supuesto, iba a estar más entre los 4 de abajo que entre los 4 primeros. Pero sí veo que se le ve orden, se le ve una intención a Michel, y ha ido de a poco metiéndole a la canasta, ¿no? Ha traído algunos jugadores que de a poco van entendiendo la dinámica de lo que es Pumas, y ha encontrado un poquito más el equilibrio. Algunos jugadores que se fueron la temporada anterior me parece que no acabaron de crecer y no cobraban 2 pesos, ¿no? El caso de Malcorra, ¿no? De Iturbe, fue Malcorra, todavía está en el equipo de Pumas, pero Iturbe y algunos otros no acabaron de dar lo que se pensaban para Pumas como refuerzos. Entonces hoy le sacudió un poquito el árbol Michel, y me parece que tiene un mejor equipo. Yo sí lo veía hasta semifinales, como le pasó a David Patiño, pero sí veía otros equipos que se veían más fuertes, ¿no? Para tratar de conseguir el título. Claro. Fer. No, definitivamente en esta situación de, bueno, Pumas presenta a Dineno, que ha sido también era una de las grandes revelaciones de este clausura 2020. Profe Miguel, ¿Cómo usted vislumbraba que se iba a desarrollar este clausura? ¿Quería que se hubiera reanudado el torneo o vio positivo que lo hayan suspendido? Bueno, cancelado ya. Pues sí, bueno, yo primero antepongo la salud, ¿no? Entonces sí creo que hicieron bien en cancelarlo, ¿no? Había esa polémica si de Cruz Azul debía haber sido campeón. Yo era de los que decía que pues todo el esfuerzo que hizo un equipo, pues ahí se tiró a la basura, ¿no? Entonces, a lo mejor hubiera sido un buen premio. Además, se canceló justo cuando fue aniversario del equipo Cruz Azul, como si fuera una maldición, ¿no? Pero sí creo que dentro de estos panoramas, creo que la Liga MX ahí sí tuvo ese tino de cancelarlo. Ahora hay que ver cuándo se va a iniciar el próximo torneo, porque tal como están los números en nuestro país, pues se ve complicado todavía este panorama
del coronavirus, del COVID-17, y veremos qué pasa, ¿no? Estamos todos al pendiente, y esto es una problemática para los propios equipos, porque van marcando fechas, y de repente, pues todos sabemos cuándo empezó la pandemia, pero no sabemos cuándo se va a controlar o se va a tener ya una estabilidad. Sí, de acuerdo. Profe, ya para terminar, quisiera hacer una pequeña dinámica con usted. Darle el nombre de algunos jugadores, excompañeros suyos, y que me diga lo más breve posible una descripción o lo primero que le venga a la mente de estos elementos. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a comenzar con Jorge Campos. Un adelantado a la época. Claudio Suárez. ¿Perdón? Claudio Suárez. Un guerrero. Ricardo Ferretti. Es el hombre liguilla, ¿no? Sí. Luis García. Luis García. El sinónimo de gol. Tenía esas condiciones. David Patiño. Habilidad. Era un jugador que, bueno, no sé cuántas operaciones tiene, precisamente porque le pegaron mucho. Okay. Alberto García Aspe. Beto, carácter, personalidad. Un poquito más para acá. Héctor Adomaitis. El ruso, aparte de talento, era muy mesurado. Era de aquellos jugadores que hablaban muy poco, pero cuando hablaban, decían perfectamente o tenían las palabras adecuadas para analizar o ver una problemática o el estudio de un equipo. Estudioso, no sé, ¿sí? Tenía mucha lectura. Jared Borghetti. También goleador, y además gran cabeceador. Y para ellos, el gol que le hace Italia, ¿no? Sí, claro que sí. Y Gabriel Caballero. Gabriel, el eterno 8. Pues la verdad, pues es ahora sí que como su nombre, un caballito, porque él llegó como acabó siendo un medio o un segundo contención, pero él era un jugador más como de enganche, y en esa posición con Santos fue campeón goleador. Entonces, sí era un caballito, porque subía, bajaba, tenía criterio con el balón y hacía goles. Y un último, profe, Alfredo Tena. Alfredo Tena, trabajador, trabajo. Era un tipo ordenado, metido, meticuloso, de pocas palabras, y el equipo lo logró meter tal cual su personalidad. Bueno, profe, pues muchísimas gracias. Ya estamos llegando a la parte final de este programa. Diego, algo que le hayas querido preguntar siempre al profe y no hayas podido. Pero, de hecho, yo sí quisiera preguntarte, Miguel, ¿por qué, digo, yo sé que a ti te gusta hacer ejercicio, siempre haces ejercicio, te ejercitas, pero ¿por qué el circuito? A ver, yo quisiera saber eso del circuito. El otro día que me estabas platicando, ¿cuál es tu circuito ahorita? ¿Cómo está la situación ahí? Es que le platicaba a Diego que en estas épocas de pandemia, pues buscas, ¿no? Como el profe Roberto Saporiti, cuando algún momento tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y pues aquí haces tus recorridos y medio le mides por mosaicos. Y sí, le decía, pues yo me he hecho mis 5 kilómetros, ¿no? Y no estoy dándole las vueltas a la cama como lo hizo un maratonista, ¿no? Que al final incluso terminó lastimado hasta de las rodillas, ¿no? Que no sé cuántas vueltas le dio a la cama, ¿no? Porque no tuvo posibilidades más que de ahí entrenar, ¿no? Entonces, afortunadamente, aquí yo tengo un circuito que le decía a Diego,
y a veces es más cómodo que ir a la calle, ¿no? Antes de la pandemia también lo hacía, ¿no? Entonces me echo 5 kilómetros y marco mis circuitos de, pues de hacer sentadillas, de lagartijas y de ponerte en forma. Y me ayuda muchísimo, ¿no? Porque a veces no siempre tienes el tiempo de, pues de ir al gimnasio, de moverte, y más ahora con la situación del COVID-19, ¿no? Entonces, yo sí creo que me ayuda y le llama mucho la atención, ¿no?, a Diego. Pero es eso, ¿no? O sea, sí, agarras un circuito, patio, que es parte de la sala, comedor, cocina, lo que tú creas que puedes moverte, que puedes de alguna manera manejar tus velocidades, y después llegando a cierta distancia que la estás medida, pues haces tus estaciones, ¿no? Entonces, de eso se basa nada más mi complemento de ejercicios ahora, y ya lo venía haciendo porque pues, a veces no tienes el tiempo y a veces es la posibilidad que tú de alguna manera lo adecuas y que te lo enseñan los mismos preparadores físicos. Si tú vieras al profe Ariel González, lo que nos hacía hacer cuando no podíamos entrenar a la cancha y nos encerraba en un salón de esos para eventos, pues te las tienes que ingeniar, y como buen deportista, estoy seguro que todos los deportistas de diferentes disciplinas están haciendo lo mismo que yo. Sí, claro. Te voy a copiar, Miguel. Me parece bien, para que no tengas lesiones. Bueno, Fernando Rodríguez, muchas gracias. No, muchas gracias, Juanito, Diego, al profe Miguel, por esta amena plática. Un gusto. Diego, siempre es un gusto. Gustazo, y pues esperemos regresar ya al Estadio Olímpico, mano. Ya estamos el 24, no salimos. Ya hace falta. Profe, muchísimas gracias, de verdad, fue un placer hablar con usted. La verdad es que tiene muchas historias muy interesantes. Creo que quedaron todavía guardadas muchas más en el tintero, pero esperemos no sea la última vez que conversemos, que más adelante sigamos platicando de fútbol, que esto es lo que más nos apasiona. Y de nueva cuenta, le agradecemos muchísimo. Al contrario, Juan, Fernando, Diego, gracias por la invitación, por el espacio. Sí, hay muchas anécdotas. En 20 años, pues imagínate la cantidad de jugadores, de generaciones que me tocaron de alguna manera convivir, vestidores, y pues también todo lo que se vivió en selección, ¿no? Todo ese espacio de preparación rumbo a México 86. Sí, hubo muchas cosas curiosas de todo, pero que yo siempre he dicho que la vida no se mide por los años por día, sino por momentos, y de eso pues estoy lleno, afortunadamente, dentro del fútbol. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que no sea la última, profe. Muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, cuídense mucho, igualmente. Gracias a todos y hasta la próxima.